Hola, ¿qué tal? Les damos un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa A Mover el Camello. Iniciamos participándoles que el próximo 18 de febrero se llevará a cabo la inauguración oficial del Campus Nueva Granada en Cajicá, evento que contará con la participación de personalidades y autoridades civiles, eclesiásticas y militares, y especialmente con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos. A ustedes les estaremos contando detalles de este importante evento. Una vez más, bienvenidos. Recientemente, en la Plaza Cervantes de nuestra Universidad Militar Nueva Granada, se hicieron presentes un grupo de instituciones educativas y empresas para ofertar aprender idiomas e intercambios estudiantiles para hacer de Colombia un mejor país. Y para hablar al respecto me encuentro en compañía de la doctora Natalia De Mares, representante de IEF, para que nos cuente cuál fue el objetivo que motivó los intercambios estudiantiles. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. La verdad, pues el objetivo era mostrar los programas que nosotros ofrecemos en el exterior. Nosotros somos una empresa sueca que lleva más de 45 años de experiencia en el mercado y aquí en Colombia llevamos más de 25 años. Somos la empresa líder en estudios de intercambio y de aprendizaje de idiomas en el exterior y alrededor del año mandamos 1000 estudiantes. Entonces, pues la idea era dar a conocer los programas, ya que es un tema que llama mucho la atención a los estudiantes y pues hemos tenido muchos estudiantes de la universidad que han viajado. Doctora Higuera, ¿de dónde surge la idea y cuáles son las necesidades que concitan a esta feria de intercambio estudiantil? Bueno, la idea era un poco tratar de ofertarles, acercar a ciertos proveedores de reconocida trayectoria y que manejaran diversos idiomas, acercarlos a la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque muchas veces los muchachos usan una serie de excusas para posponer el plan de estudiar otro idioma, de estudiar en el exterior. Y la idea era un poco precisamente jugar con el tema del inicio de año y este año sí, que este año sí no iba a haber excusas para que se sentaran un ratico en la feria y pudieran oír propuestas de estudios de idiomas tan variados como el portugués, el alemán, el chino, mandarín, el coreano, japonés, el italiano, el francés, el inglés. Entonces la idea era centrarles todo eso en un solo sitio y en una sola hora para que pudieran hacer, como dicen, la diligencia de aprender algo nuevo. Hablemos un poco de los programas con los que cuenta esta importante institución. Bueno, nosotros tenemos nuestras escuelas propias, son escuelas privadas de IEF, no somos intermediarios y tenemos en 40 destinos alrededor del mundo. Los estudiantes van a hablar en el destino donde se abra la lengua. Viven en casas de familia, lo que hace pues programas de inmersión completa en cultura y lengua, y tenemos programas desde 2 semanas hasta 1 año académico. El estudiante escoge la duración de su programa, el idioma que quiere aprender y la fecha en la que puede salir dependiendo pues de sus necesidades. Hablemos un poco de la experiencia que ha tenido IEF con la Universidad Militar Nueva Granada y sus estudiantes. ¿Cómo ha sido la participación? ¿Cómo se han portado? Bueno, los estudiantes súper bien. Recientemente, en diciembre, viajó un estudiante de la universidad, Sebastián Posada. Viajó 2 semanas a nuestra escuela de Nueva York. Tuvo una experiencia increíble. Estuvo 2 semanas en el curso de inglés, pues aprendió mucho y aparte pues tuvo la experiencia de conocer y vivir pues el invierno en Nueva York. Esta feria indiscutiblemente sirve de motivación para nuestros estudiantes y docentes porque es una nueva forma de conocer culturas. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? Bueno, la verdad, el público en general, tanto docente, administrativo como estudiante, recibió muy bien esta opción y tuvimos una asistencia concurrida y yo creo que lo vamos a repetir en el segundo semestre de este año para tratar de captar nuevos alumnos y los alumnos que se incorporan a la universidad por ese entonces.
¿De qué forma esta serie de actividades contribuye a la política de movilidad? Bueno, básicamente Ofirín ha diseñado para este año, dentro de su proyecto de internacionalización, tres tipos de actividades para la comunidad académica. La primera de ellas es la Feria de Idiomas, que vamos a manejar el tema de este año, sí. La segunda es la Feria de Oportunidades, donde vamos a tratar de replicar un poco este esquema, pero con oferentes de estudios posgraduales en el exterior y de créditos para acceder a estudios en el exterior, que sería, la llamamos coloquialmente de la UMNG al mundo. Y la tercera es la cátedra UMNG y el mundo, en donde vamos a tratar un poco de traer temas internacionales para que sean tratados por expertos y que la gente, digamos, del común pueda entender qué está pasando en el sistema internacional. Digamos, esos son tres piezas de la política de internacionalización de la universidad, y la idea que esto va a tratar de fomentar el contacto con lo internacional para así promover la movilidad tanto de los docentes como de los estudiantes. Además del campus Nueva Granada, ubicado en el municipio de Cajicá, nuestra sede de la calle 100 también es objeto de mejoras en su infraestructura para ponerlas al servicio de estudiantes, docentes y administrativos. La universidad está en todo el mundo con el Instituto de Educación a Distancia, INSEDI, que ofrece programas de pregrado, posgrado y extensión. A 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, el INSEDI, el Instituto de Educación a Distancia, contaba 3.979 alumnos repartidos entre países como Estados Unidos, España y algunos de ellos asiáticos. Estoy en compañía de la doctora Isabel Cristina Ramos, directora de este importante instituto para la universidad, porque hay cosas que contar, siempre generadora de noticias, algo que tiene que ver con las aulas virtuales y con los espacios físicos de infraestructura para prestar un mejor servicio a nuestros estudiantes presenciales y que cursan virtualmente los estudios. Doctora, bienvenida. Bienvenida, ¿y cuáles son las novedades en su instituto? Buenas tardes, muchas gracias. Sí, aproximadamente tenemos ese número de estudiantes. No hemos contado todavía las matrículas de este año. Hay un incremento más o menos de 300 estudiantes más. Hay muchas proyecciones, muchos cambios, como se pueden dar cuenta, estas son instalaciones nuevas de las cuales los docentes, directivos del instituto estamos muy orgullosos. Tenemos un mejor ambiente laboral y eso mejora la calidad que brindamos en docencia a nuestros estudiantes. Todo lo hacemos pensando en el beneficio de nuestros estudiantes, en mejorar la educación y el servicio que les ofrecemos a ellos. Para este año también tenemos proyectado, de acuerdo a un plan que se hizo de construcciones y adecuaciones, la adecuación de un estudio de grabación que nos va a permitir salir con videos educativos a dar apoyo a las OAS, a los objetos virtuales de aprendizaje que tradicionalmente hemos venido trabajando. Entonces, sí hay cambios en lo pedagógico, en lo tecnológico, en lo administrativo, realmente los hay. ¿Por qué no se refiere un poquito a los programas de pregrado y posgrado que presta el Instituto de Educación a Distancia? Sí, actualmente en pregrado ofrecemos administración de empresas, contaduría pública, relaciones internacionales, ingeniería civil e ingeniería industrial. A mitad de este año, el 2011, esperamos poder salir con el programa de administración en seguridad y salud ocupacional. Es nuevo, vamos a lanzarlo en nuestra sede Cajicá como un apoyo a la educación de la región, a hacer impacto en educación a distancia también en Cajicá. Otro proyecto, bueno, a nivel de posgrados trabajamos tenemos la especialización en gerencia y diplomados, que es lo que estamos trabajando en este momento, varios diplomados, sobre todo en áreas administrativas y contables. Yo lo que quiero aquí es trasladar una inquietud de una persona que termina su bachillerato en el municipio de Soledad, en el Atlántico. Nos llama a nuestro programa y nos dice: yo quiero iniciar estudios, sé que ustedes tienen la virtualidad del instituto. ¿Cómo funciona lo de la iniciación de las clases en comparación con la educación presencial? Sí, todos nuestros estudiantes cuando inician nuestras clases acá tienen que cursar el módulo introductorio.
Este módulo introductorio habla de nuestra pedagogía, de la forma en que evaluamos, porque trabajamos todo a través de herramientas virtuales, herramientas informáticas. Explicamos la metodología, los programas, cómo funcionan, cómo se interpone una queja, cómo se comunica con el tutor, cómo se les explica todo. Más o menos son 2 semanas antes de iniciar las clases normales que tenemos para ese módulo introductorio. Adicionalmente, damos un apoyo tutorial a todos estos estudiantes que están en primer semestre, que es importante, de acompañamiento mientras se adaptan a nuestra forma de hacer educación, que es muy diferente a la presencial. En presencial trabajan 16 semanas académicas. Acá en distancia trabajamos 23 semanas en cada semestre. Es decir, no hay descanso a mitad de año porque trabajamos el año completo.